Señora, señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye, aquí donde compartimos domingo a domingo siempre la novedad sobre el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. 10 años de San Juan Construye en la pantalla de Canal 5 Telesol con mi compañera Gise Fernández y quien les habla, Javier Recabarren. En esta edición los vamos a invitar, vamos a viajar acá cerquita, al departamento San Martín, Gise. Así es, Javi, un lugar que no para de crecer y donde siempre nos sorprenden con nuevas obras. Así es, allí nos recibió nuestro querido amigo, el señor intendente Cristian Andino, que nos cuenta lo siguiente. Buenas tardes, San Juan Construye, bienvenido nuevamente al departamento de San Martín. Felicitaciones por estos 10 años de estar en el aire y de contarnos a todos los sanjuaninos todas las obras públicas que se hacen en nuestra provincia. Nosotros creemos que es una tarea muy importante porque la obra pública significa nada más ni nada menos que mejor calidad de vida para los sanjuaninos, para las sanjuaninas y, por qué no, también, por supuesto, para nuestros vecinos del departamento de San Martín. Nosotros, como le decíamos, creemos mucho en la obra pública por estos dos conceptos básicos: mejor calidad de vida para los vecinos, cualquiera sea la obra pública que hagamos, pero además también tenemos un plus particular en San Martín, que la mayoría de esa obra pública lo hacemos con cooperativas que la integran los vecinos de San Martín. Es decir, cada obra pública o detrás de cada obra pública que hacemos en el departamento hay trabajo y mano de obra de nuestros vecinos. En estos momentos estamos realizando distintas obras, entre ellas siempre la que más nos llena de orgullo como funcionario, como político, que es la construcción de vivienda, ¿no? Siempre digo, no hay mayor felicidad para quienes hablan que poder hacer realidad el sueño de la casa propia, aquella familia que lo necesita, es decir, que paga un alquiler o que vive en condiciones precarias de prestado, ¿no? Así que no hay mayor felicidad, pero además también esto que somos en San Juan, el único municipio de la provincia que hace viviendas por cooperativa y de los poquitos de toda la Argentina. Hoy estamos ejecutando dos barrios importantes, uno de 57 viviendas, el que es el barrio Las Moras en la localidad de San Isidro, a punto de terminarse, y el otro que son 111 viviendas en la zona de La Puntilla, que es el loteo de Caraballo. En total, ejecutando estas obras, estamos hablando de más de 150 personas que trabajan en la construcción de la misma, ¿no? Otra de las obras importantes que estamos ejecutando es la construcción de bicisendas, presentamos un proyecto en la Nación que fue aprobado. Esta obra es muy importante en un departamento rural como el nuestro, donde muchos de nuestros vecinos utilizan la bicicleta como medio de transporte para ir a trabajar o para ir a estudiar. Entonces, a esa gente le queremos brindar seguridad. Hoy lo hacen por las rutas, con todo el riesgo que eso implica. Con la bicisenda lo vamos a sacar de la ruta y lo vamos a poder brindar seguridad. El proyecto son 26 kilómetros de bicisenda y van a quedar interconectados la mayoría de los distritos del departamento de San Martín. Es decir, los vecinos van a poder ir de una localidad a otra en forma segura. Y por qué no también incentivar a los vecinos a que utilicen la bicicleta como medio de transporte saludable, porque andar en bicicleta tiene que ver con la mejor calidad de vida, tiene que ver con la salud, pero además también amigable con el medio ambiente, porque usar la bicicleta como medio de transporte significa también disminuir la huella de carbono. Por otro lado, también estamos ejecutando distintas obras de alumbrado. Ayer en la noche, casualmente, estábamos inaugurando una nueva obra de alumbrado, que es la acá en Avenida Sarmiento, una de las rutas más transitadas que tiene el departamento de San Martín. Estas obras también lo hacemos con cooperativas del departamento, usando la última tecnología, que es la tecnología LED, construyendo las columnas de alumbrado con mano de obra local, también en el taller metalúrgico de la municipalidad. Y también obras muy importantes porque traen seguridad para el frentista, pero también seguridad para aquellos que transitan o que circulan por las distintas rutas del departamento de San Martín. Con Vialidad Provincial estamos ejecutando distintas obras. En estos días vamos a dejar inaugurado la calle Mitre, una ruta provincial en el tramo comprendido entre Avenida Sarmiento y calle Rauso. Una ruta productiva, gracias a Dios tenemos todas las zonas urbanas ya con asfalto, todos los barrios y todas las zonas urbanas, salvo dos o tres barrios que este año vamos a asfaltarlo.
Entonces estamos pudiendo avanzar ahora en los sectores productivos, estas rutas productivas que además también cuando uno hace el asfalto viene la inversión y viene el desarrollo productivo y de la mano del desarrollo productivo también viene el trabajo porque con una finca que se pone en funcionamiento, que hay inversión pública, también siempre demanda mayor cantidad de obra pública. Por otro lado, estamos construyendo obras en los distintos clubes del departamento de San Martín. En este momento estamos ejecutando obras en el Club Carril. Vamos a inaugurar muy pronto un gimnasio en el mismo. Todo un cierre perimetral que se vio afectado por el terremoto. Estamos haciendo obras en el Club Peñafloro, un gran Zoom también para que va a servir de albergue y para la concentración de los jugadores, y otro Zoom también en el Club Divisoria Central y obras en conjunto con el Club Angaquero del Sur. Prácticamente en todos los clubes siempre estamos haciendo obras, en estos clubes lo estamos haciendo ahora, en el resto, como sería el Club San Martín y el Club San Isidro, ya lo hemos realizado en otras oportunidades. Espacios verdes también, realizando y ejecutando el espacio verde en la localidad de Boca del Tigre, que va a ser en particular una plaza sustentable financiada precisamente por el Ministerio de Ambiente del Gobierno de la Nación, por las características que va a tener, que se va a construir con todos elementos vinculados al cuidado del medio ambiente, es decir, con elementos reciclables, va a tener paneles solares, va a tener todo un circuito de capacitación para que las familias que vayan a este espacio puedan también capacitarse en lo importante que es el cuidado del medio ambiente. Las siguientes prestigiosas entidades saludan y agradecen afectuosamente al señor Intendente Cristian Andino por la confianza depositada en sus organizaciones y le auguran el mayor de los éxitos en su gestión. Cooperativa Santa Gema, teléfono 264-458-7790. Cooperativa Rocafuerte, teléfono 264-467-1344. Cooperativa El Nacional, teléfono 264-541-4917. Cooperativa Los Quiroga, teléfono 264-604-0499. Y Metalúrgica Risueño, comprometidos con el desarrollo de San Martín. Llámenos al 264-606-0616. A sus empleados o familias, el municipio de San Martín les compró al mejor precio bicicletas que ellos devolverán en 12 cuotas sin interés. Así, facilitamos la economía de todos, cuidamos la salud, aseguramos el presentismo y somos amigables con el medio ambiente como en las principales ciudades del mundo. Somos San Martín. Aquí la gente hace bien. San Martín. De tantas ganas, otro mundo. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alumetal. Mapal, más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado, en la ruta 12 a Calingasta, en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo Hospital San Roque, con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad, ejecutando obras y servicios. Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Maderrajes, Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 2644-241317. Y España y Falucho, a metros de Alumetal, capital.
Argentina Solar. Fabricamos termotanques solares utilizando energías limpias y renovables. Argentina Solar, de San Juan para todo el país. Estamos en calle 10 y ruta 40, Pocito. Teléfono 264-526-1351. www.argentinasolar.com.ar. Seguimos en San Juan Construye visitando este departamento tan pujante que es San Martín, Javi. Así es, Gise. Esta vez el señor intendente Cristian Andino nos cuenta los proyectos que se vienen para este 2022. En este segundo bloque vamos a conversar un poco de las grandes obras y los nuevos proyectos que vienen, si Dios así lo quiere, para este año, ¿no? Vienen muchos edificios públicos vinculados al institucional. Siempre destacar que nosotros trabajamos con el gobierno de la provincia, acompañados por el gobernador, el doctor Sergio Uñac, y todo el equipo provincial con las distintas áreas, y también con el gobierno de la nación, donde gestionamos mucho. Nosotros siempre decimos, el intendente tiene que ser un gran gestor, golpear puertas, detrás de golpear esas puertas presentar proyectos, y cuando esos proyectos son aprobados, hay que administrarlos de la mejor manera para que eso se transforme en realidad. Digamos, lo que presentamos se administra bien, se hace lo que se pidió y se rinde para poder nuevamente presentar otros proyectos, ¿no? En ese sentido, como le decía, en el marco de lo institucional, viene el nuevo registro civil, ya ha sido licitado, así que en estos días se va a comenzar la construcción. Viene el nuevo juzgado de paz, esto gestionado a través del Poder Judicial de la provincia de San Juan. También un agradecimiento grande a la Corte Suprema de Justicia del gobierno de la provincia de San Juan por esta realidad también, que para nosotros es fundamental. Va a ser un juzgado de paz modelo, donde va a tener la Casa de la Justicia, donde van a haber oficinas para tratar de resolver las situaciones conflictivas en el marco previo a irse a un juicio, que eso me parece bueno y importante también para la sociedad sanmartiniana. Y la gran obra, sin lugar a dudas, un compromiso que asumió el gobernador de la provincia, tiene que ver con el nuevo hospital de San Martín, una obra que va a ser de más de 3.000 metros cuadrados, va a estar ubicado acá en la zona centro, una obra muy necesaria en un departamento que crece y que crece mucho, donde la gente ya no se va del departamento, el sanmartiniano proyecta su vida en su departamento, y además también mucha gente de San Juan lo está eligiendo a San Martín como una alternativa para su estadía o para vivir, ¿no? Así que era muy importante el nuevo hospital, y que está en proceso de terminarse el proyecto e inmediatamente el llamado a licitación, ¿no? También yo les hablaba de las viviendas que la municipalidad está haciendo por cooperativas. Nosotros a eso le vamos a sumar viviendas que se van a construir a través del IPB, que estamos muy agradecidos. Viene un barrio que vamos a estar entregando muy prontito en dos acequias, y ya se está trabajando en dos barrios que, si Dios quiere, se tienen que iniciar este año, que es uno en la localidad de La Puntilla, de 60 viviendas, y otro en la localidad de San Isidro, ¿no? Y paralelamente nosotros ya empezamos a trabajar ofreciendo nuevos terrenos al IPB, gestionando también, estamos trabajando con las autoridades del IPB para ver la posibilidad de que se construya un barrio del Procrear en el departamento de San Martín, para apuntar a vecinos de San Martín que pueden acceder a otra vivienda de otro nivel, porque pueden pagar, por supuesto, una cuota diferencial, un poco más cara, pero también a ese sector le queremos dar respuestas en nuestro departamento. Así que estuvimos con Robert Garcés, secretario de Hábitat de la provincia, en el gobierno nacional, ofreciendo algunos terrenos y viendo la posibilidad de que San Martín también pueda contener o tener un Procrear para su ejecución, ¿no? Vienen nuevas obras de asfaltos en el departamento de San Martín, como la ruta provincial, la calle San Juan también, que es otra ruta productiva que la queremos hacer, la calle San Isidro, desde calle Larga a calle Divisoria, para este año. Vienen muchas más obras de alumbrado público, que, como les decía, son obras fundamentales para nosotros, ya que brindan seguridad a las vidas de las personas. Viene una unidad operativa policial nueva en la localidad de San Isidro, que se está terminando el proyecto y que también muy pronto se va a licitar. Viene la ampliación del gas natural, vienen más servicios, más familias que se van a incorporar al servicio de saneamiento. Así que, bueno, va a ser un año realmente
con mucho trabajo, con mucha obra pública, porque eso lleva, vuelvo a insistir y perdón la redundancia, significa cada obra pública mejor calidad de vida, pero además también en los casos en los que lo hacemos por cooperativa significa trabajo para nuestros vecinos. Bueno, para finalizar, nuevamente agradecerles su visita al departamento de San Martín. Un saludo grandote a todos los televidentes y muy especialmente a nuestros vecinos del departamento. Muchas gracias y felicidad. Las siguientes prestigiosas entidades saludan y agradecen afectuosamente al señor Intendente Cristian Andino por la confianza depositada en sus organizaciones y le auguran el mayor de los éxitos en su gestión. Cooperativa Santa Gema, teléfono 264-458-7790. Cooperativa Rocafuerte, teléfono 264-467-1344. Cooperativa El Nacional, teléfono 264-541-4917. Cooperativa Los Quiroga, teléfono 264-604-0499. Y Metalúrgica Risueño, comprometidos con el desarrollo de San Martín. Llámenos al 264-606-0616. Evita el corte de luz. Si sos usuario de la distribuidora eléctrica de Caucete Sociedad Anónima y adeudás facturas, entra a mosp.sanjuan.gob.ar/servicios, selecciona la opción Formulario Online para DEXA, completa el formulario RUB 2039 y envíalo en carácter de declaración jurada a DEXA. Llena el formulario con los datos de la factura: titular de cuenta, usuario de cuenta número, CUIT, domicilio de suministro, domicilio postal y tipo de tarifa. Ingresa tus datos personales para finalizar la declaración jurada. Si convivís con mayores de 65 años, tilda la opción y completa el formulario con sus datos. Finalmente, selecciona la opción Enviar declaración jurada y DEXA se comunicará con vos al correo que ingresaste en la declaración. Ante cualquier consulta, escribí a reclamos@dexa.com.ar. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos. Tu Luz. Calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general. Gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson 260 Norte Capital. Teléfono 0264-421-2933. Tu Luz. En Baterías Imperio seguimos creciendo para usted y ya inauguramos la nueva sucursal de calle Mendoza 102 Norte, Chimbas. Y como siempre, los esperamos en calle Brasil y Güemes Capital y avenida España y Almafuerte, Rawson. Baterías Imperio, las número uno en San Juan. HAD Rectificaciones. Reparación de motores diésel y nasteros, equipos livianos y pesados, marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones. En Santa Fe, 699 Sur, teléfono 4-280674 y 264-416-3981, Rawson. Continuamos con San Juan Construye en este especial dedicado al departamento San Martín. Una de las particularidades que tienen las obras que se desarrollan allí es que son ejecutadas por vecinos agrupados en cooperativas, dice. Así es, Javi. Esto es realmente admirable y por ese motivo les realizamos una nota a referentes de estas cooperativas. Buenas tardes, San Juan Construye. Somos del departamento San Martín. Bienvenido al departamento. Le cuento que me llamo Francisco Antonio Céspedes, presidente de la cooperativa en Los Quiroga. Comentarle que estamos muy contentos con las casas que nos está haciendo el señor intendente, o sea, nos está dando trabajo. Y bueno, contarle que en mi cooperativa tenemos 36 personas trabajando, todos de albañiles. Somos 36 en 32 cuadrillas en cooperativa. Contarle que hace 18 años que nosotros empezamos con la cooperativa, trabajando, haciendo los SIC, la pileta en el camping, bueno,
muchos trabajos aquí en San Martín. Hoy estamos construyendo esta casa de barrio, el barrio Caraballo se llama. Contarle que tiene casas de 3 dormitorios, de 2 dormitorios, están hechas en zapata y con la estructura de zapata, la mampostería de ladrillo cerámico, el techo con machimbre, muy buena estructura, muy buena calidad. Son 111 casas, tenemos 18 meses de trabajo a la finalización. Bueno, agradecerles que hayan venido, los esperamos de vuelta, que vengan a ver el trabajo. Ya unos 3 meses más ya vamos a tener unas casitas ya bien preparaditas. Buenas tardes, San Juan Construye. Yo soy Mario Césped, presidente de una cooperativa acá de San Martín. Ahora estamos en el barrio Caraballo. Bueno, yo contarles de que contento de lo que estamos acá trabajando. Bueno, contarles de que estamos trabajando en la construcción, tenemos un horario de entrada, un horario de salida, vendría a ser de 7 a 2. Bueno, trabajamos con materiales de la construcción, muy bonita, una nueva forma que ha dedicado acá el ingeniero con Cristian, con el gobernador, no sé cómo, pero lindo, una terminación espectacular. Terminaciones finas, totalmente finas, cerámico, pintura. Hay algunas casitas que tienen, están dedicadas para los niños especiales, que esas vienen completitas. Buenos días. Yo soy el presidente de la cooperativa La Roca Fuerte y bueno, uno de los trabajadores que llevamos acá ya bastante tiempo haciendo cooperativa, trabajando acá con el intendente Cristian Andino, por supuesto, siempre en obras. Llevo 8 casas de acá en un sector, de acá de la cooperativa, de acá de los lotes Caraballo. Estoy llevando 8 casas a cargo, en cual también estamos haciendo red de agua potable. Estamos haciendo red de agua potable, que eso ya lo tenemos al 80%, la red de agua potable está casi terminada, la red de agua potable. Y estamos encarando también la parte de cloacas. Ya estamos haciendo estamos empezando con lo que es cloaca también, a la altura de un 25% ya de cloaca, estamos en lo que es la parte de este loteo Caraballo. Y bueno, casas, como dije, llevamos 6 casas y en cual las casas ya la mayoría de todos los cooperativistas, tanto como lo mío también, está sobre un 50%. Está un 50% ya las casas, estamos a altura de encadenado. Mañana viernes tenemos inspección de la altura ya de algunas casas que son para allá para hormigonar, que es la parte que nos está faltando. Y de ahí tenemos, estamos colocando madera, algunos ya estamos en el parapeto, otros con cubierta de techo y estructuras de tanque. Ya estamos haciendo bases de tanque estructuralmente, estamos armando todo eso. Y bueno, como le dije, yo tengo 37 personas, tengo. Hay siempre algunas un poquito más, hemos tenido algunas bajas ahora por el tema de que viene la cosecha, pero estamos sobre ese nivel de gente y ahí pues, ya siempre estamos apuntando más para arriba con el tema de trabajo, con el tema de empleo. Siempre tratamos de tener más. Así que esa es la parte de que estoy haciendo de mi cooperativa. Yo soy presidente de la cooperativa Santa Gema. Mi nombre es Antonio Feliberto Vega. Comprendemos la cooperativa 14 personas, permanente trabajando en San Martín. Iniciamos esto en el año 2003 con este trabajo de colocación de adoquín en 3-4 barrios, barrios grandes, de 240 casas más o menos los barrios. Hemos trabajado en Seferino Namuncurá, con iglesia realizada de cero y trabajo, digamos, de veredas,
calle, bueno, un sinfín de trabajo de minería. Y ahora estamos acá en la Barrio Caraballo y es muy bueno el asunto de la cooperativa. ¿Por qué motivo? Porque, como les digo, somos 14 personas, pero las 14 personas hay que multiplicarlas siempre por 5, por 4, que hace un total de que son muy muchas personas que vivimos de eso. Una vez que terminemos este barrio nosotros, o intermedio, tenemos que realizar una biblioteca en San Martín. Padre Barbero es el nombre de ella, que está iniciado una parte, pero le queda mucho todavía por terminar. Después tenemos que arreglar pie de palo con la colocación de adoquines, que se colocó hace como 8 años atrás o 10 años, pero con el problema del asunto de cloacas siempre se realizan trabajo y bueno, entonces queda eso mal y hay que solucionarlo también. Eso por el momento es todo eso, que sería un trabajo que calculo yo por todo lo que hay que hacer, un año y medio más por lo menos. Yo me encuentro muy bien, muy contento por el trabajo que estamos realizando. Yo tengo 70 años y lo hago con unas ganas tremendas de todos los días de tratar de hacer lo mejor para el departamento y pido a Dios que me dé vida para realizar todo lo que quiero ayudarle acá en San Martín con el asunto de albañilería. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alumetal. Mapal, más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado, en la ruta 12 a Calingasta, en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo Hospital San Roque, con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad, ejecutando obras y servicios. Cuyo Materiales, SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL, lateral de circunvalación norte, 262 este, teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Baderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Maderrajes, Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 2644-241317. Y España y Falucho, a metros de Alumetal, capital. Continuamos en San Juan Construye en la recorrida por este maravilloso departamento San Martín. Así es, Javi. Y en esta visita por este bello departamento tuvimos el honor de que un grande de nuestra cultura, como lo es Jorge Darío Bence, nos hiciera un relato sobre la historia de este lugar. La compartimos. 19 casas de la cultura necesitaría San Juan para explicar la importancia que tiene la labor de aquellos grandes que tuvo nuestra provincia, empezando por el genio de Domingo Faustino Sarmiento, de Guillermo Rawson, de Del Carril, de todos los cerebros que ha tenido nuestra provincia y que han sembrado de cultura cada pedazo de suelo sanjuanino. Hablamos recién con Analía, responsable del gobierno municipal de este departamento junto a nuestro querido Cristian Andino, y cuán importante es para ellos reflejar en cada ser humano, en cada vecino del departamento, la importancia que tiene la cultura. Y aquí hay gente culta del momento actual, un escultor joven que ha logrado hacer de un eucaliptus seco un monumento al general San Martín. Y aquí, si la cámara me acompaña, podemos enfocar la importancia que tiene este monumento
realizado por un artesano del lugar, tallando la madera de ese árbol seco que de otra manera sería un estorbo. Sin embargo, está erigido un reconocimiento al padre de la patria, dueño del nombre de este departamento, San Martín. Allí está su sable, su presencia imponente, como siempre lo fue, en persona. Y San Martín estuvo aquí, en los Angaco, porque vino a organizar la gran campaña libertadora de tres países hermanos y debía dejar organizada la comunidad cuyana, de la cual era intendente de Cuyo, sí, designado por el gobierno de Buenos Aires, y que él cumplió a rajatabla instalándose allí en los barriales de la provincia de Mendoza, desde donde irradiaba toda esa necesidad de que los integrantes del ejército no solamente fueran soldados, sino conscientes ciudadanos de cuál era el deber de cada uno de ellos para luchar por la libertad de tres países hermanos. Y aquí San Martín, en el lugar, viniendo cuando estuvo en la celda del convento de Santo Domingo, que todavía se lo recuerda, allí estuvo para organizar lo que era la ciudadanía sanjuanina, compartiendo hasta el riego. Administró el riego de los canales, porque el quinto cuartel es un referente de la organización de San Martín a través de hidráulica, cómo distribuir el riego para que las familias que quedaban integradas por ancianos, por niños y mujeres, pudiesen realizar el trabajo agricultor que necesitaba la patria para mantener la fuente de alimentación de cada localidad de todo Cuyo. Así, San Martín, que integraba entonces los Angacos, San Martín era Angaco Sur, y Angaco, el actual Angaco, y Angaco Norte. Pero necesitaban marcar los límites de estos dos departamentos en una sola humasa que había quedado unificada a través de don Juan Jufré y de la organización de su gobierno, entonces compartido con el cacique Angacao y con toda su gente. Esta presencia de San Martín hizo que se buscara el medio más rápido para marcar los límites donde quedaba enmarcado el departamento de los Angacos. Así, a través de la marcha de una yegua muy regular, que tenía una marcha singular por lo rápida, por lo resistente, y un jinete adiestrado que cumplió con el recorrido que enmarcó desde la puntilla, dando un giro hasta volver al cauce del río San Juan, que era precisamente lo que determinaba la parte suroeste de los departamentos de Angaco Norte y Angaco Sur. Así quedó, según los registros de la historia de la organización sanmartiniana, que recuerda todos estos hechos a través de César Olmo, que fue el hombre que me mostró la documentación de esos hechos históricos que están registrados por quien vela por la historia de nuestro San Juan en general y la presencia del padre de la patria en nuestra provincia. Las siguientes prestigiosas entidades saludan y agradecen afectuosamente al señor Intendente Cristian Andino por la confianza depositada en sus organizaciones y le auguran el mayor de los éxitos en su gestión. Cooperativa Santa Gema, teléfono 264-458-7790. Cooperativa Rocafuerte, teléfono 264-467-1344. Cooperativa El Nacional, teléfono 264-541-4917. Cooperativa Los Quiroga, teléfono 264-604-0499. Y Metalúrgica Risueño, comprometidos con el desarrollo de San Martín. Llámenos al 264-606-0616.
natural es un servicio esencial. Dejamos de pensar que se acaba la garrafa o que tenemos que comprar leña para poder calentar el agua o para poder brindar ese servicio tan necesario como el que brinda el gas natural en la provincia de San Juan. Así que, Cristian, un gusto estar acá, un gusto dejar inaugurado esta planta reductora, un gusto haber dejado inaugurado esa red troncal, esta distribución domiciliaria que se está dando en la zona de La Puntilla y en otras zonas del departamento de San Martín. Un gusto también poder visitar un club, poder dejar inauguradas refacciones en el Club Carril, y también un gran gusto visitar una calle recientemente pavimentada que está finalizando su obra de visibilización vial. Pero en definitiva, una mañana de mucho trabajo en el departamento de San Martín, y yo quiero poner en valor que acá las cosas no las podemos hacer solo, y menos pensando que en un país federal el destino de una provincia puede estar por encima del destino de los argentinos en su conjunto. Y la misma visión y la misma reflexión pasa acá en la provincia de San Juan. Creo que trabajamos codo a codo para que, en definitiva, hayan igual oportunidades o igual cantidad de oportunidades o igual calidad de oportunidades en las zonas urbanas. Lo hemos conversado mucho con el intendente, que hemos establecido como norte que hay que trabajar codo a codo para que los departamentos del interior tengan las mismas posibilidades que la ciudad capital o que los departamentos del Gran San Juan. Una mañana donde ponemos bien en alto las distintas banderas que nosotros defendemos desde nuestro proyecto político. Y esta mañana es una mañana de justicia social en el departamento de San Martín, donde los vecinos ven, saben y palpan que hay autoridades municipales y provinciales que trabajamos de manera federal en el gobierno de la provincia de San Juan y en el municipio de San Martín. Este distrito donde hoy estamos es uno de los distritos más populosos que tiene el departamento, y es uno de los distritos donde se ha visto el progreso y el crecimiento. Y hoy la verdad que es un día que festejamos mucho. Primero por esta decisión, por eso digo un gobernador federal, porque toma decisiones importantes. La primera decisión que tomó fue que llegue el gas natural al departamento de San Martín. Técnicamente había que construir un gran gasoducto que, para que lo dimensionemos, viene desde el departamento de Caucete por calle San Isidro, allá en la intersección de la ruta 20. Ese gran gasoducto para que tengamos el gas natural acá en el sector de La Puntilla con esta cámara reductora. A partir de ahí empezar a trabajar para que el gas natural pase por cada uno de los frentistas. Más de 1.500 familias que van a tener la posibilidad de conectarse a este servicio tan importante como es el gas natural. Tuvimos los sanjuaninos la dicha, la semana próxima pasada, de ser visitados por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Así es, Javi. Junto con el señor gobernador, Sergio Uñac, anunciaron 7.400 millones de pesos para obras viales y casi 4.000 millones para saneamiento. Vialidad Nacional debe ser el emblema de las instituciones más federales que debe tener seguro el gobierno nacional. Trabajan en el día a día para construir caminos, para unir pueblos, para unir personas, familias, en esto de pensar entre todos que la construcción es colectiva o no es construcción en definitiva. Hoy están presentes muchos comedores, muchas escuelas del interior de la provincia de San Juan que son producto y que han venido a mirar este vialito. Y la verdad que seguro que Vialidad Nacional tiene como objetivo la construcción de caminos, pero seguro también tiene algunas otras obligaciones que están puestas de manifiesto en este proyecto que se debe dar en todo el país, pero que estamos ponderando el que se da hoy en la provincia de San Juan. Así que felicitaciones, Jorge, por este hecho. Y la verdad que la presencia de nosotros de alguna manera marca que estamos festejando el presente y el futuro de Vialidad, del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, pero en definitiva el presente y el futuro de los sanjuaninos, que lo ven plasmado en cada una de estas obras
hechos o proyectos que hemos firmado en la mañana de hoy. Y le sumamos en la mañana de hoy una inversión cercana a los entre 4 y 5 mil millones, diría más bien 4.500 millones, con nuevas obras de saneamiento para el departamento de Rivadavia, para el departamento de Albardón y para el departamento de Calingasta también. Y hemos firmado también en la mañana de hoy tres obras públicas, Ruta Nacional número 40, con el segundo puente de Albardón, que une Chimbas y Albardón y que llega hasta la calle Sarmiento. Ruta Nacional número 40 también, en el tramo comprendido entre Talacasto y San Roque, con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos. Y se suma también el CREMA determinado para la Ruta Nacional número 141, que une el departamento de Caucete con la provincia de La Rioja y que implica no solamente que podamos transitar caminos seguros en la provincia de San Juan, sino que en la construcción podamos generar más y mejores puestos de trabajo. Iniciar lo que va a ser y lo que es el 90 aniversario de un organismo rector de Vialidad Nacional. No hay mejor homenaje para los trabajadores de Vialidad, no hay mejor homenaje para Vialidad Nacional, no hay mejor manera de celebrar estos 90 años que hacerlo con obras, que hacerlo con convenios, que ver máquinas. Detrás de cada obra hay una intencionalidad, hay una expresión muy clara de qué tipo de crecimiento y qué tipo de desarrollo necesita la Argentina. El segundo motivo importante de este encuentro, sí, tiene que ver con la firma de estos convenios y de estas actas. Desde hace 2 años, cuando iniciamos nuestra gestión en el Gobierno Nacional, el gobernador vino, se sentó con todo nuestro equipo y empezamos a poner en marcha una agenda vial, una agenda de recuperación de obras que estaban paralizadas, de obras que la provincia había seguido. Y hoy estamos aquí para decirle que están asegurados los fondos para que todas las obras públicas que estaban planificadas y que están proyectadas se puedan concretar. Estas obras, estos convenios, son una manera también que tiene el Gobierno Nacional de decirles, acá estamos, y estar convencidos de que lo que viene va a ser importante. Estar convencidos de que tenemos un gran país. En la educación vial, esto surgió apenas asumí. Yo tenía la idea, mi mujer trabajó, mi esposa trabajó en Vialito 2008-2010 y hacía un esfuerzo enorme por mantener el sistema de Vialito de la educación vial con clases teórico-prácticas. ¿Cuál fue el fracaso? ¿Por qué se abandonó? Porque no estaban todos los entes perfectamente regulados y vinculados entre sí. Yo me acuerdo entre las imágenes que me decía que los chicos se abrazaban, aquellos chicos que habían tenido siniestros viales de sus padres generalmente. Y eso no, me caló hondo. Digo, este vialito tiene que resurgir porque nuestros chicos tienen que educarnos a nosotros. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, Estrellas Amarillas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobierno, colaboraron para que este esfuerzo fuera posible. Hoy día, gracias al esfuerzo, a la situación general, hoy día tenemos esta pista que indudablemente va a ser un éxito. En todo este esfuerzo ha significado un desarrollo, una decisión política de acompañarnos en todo momento. Evita el corte de luz. Si sos usuario de la distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima, y adeudás facturas, entra a mosp.sanjuan.gob.ar/servicios, selecciona la opción Formulario Online para Dexa, completa el formulario RUB 2039 y envíalo en carácter de declaración jurada a Dexa. Llena el formulario con los datos de la factura: titular de cuenta, usuario de cuenta número, QUIT, domicilio de suministro, domicilio postal y tipo de tarifa. Ingresa tus datos personales para finalizar la declaración jurada. Si convivís con mayores de 65 años, tilda la opción y completa el formulario con sus datos. Finalmente, selecciona la opción Enviar declaración jurada y Dexa se comunicará con vos al correo que ingresaste en la declaración. Ante cualquier consulta, escribí a reclamos@dexa.com.ar. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan. Con todo. Con todos.
tu luz. Calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general. Gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson 260 Norte Capital, teléfono 0264-421-2933. Tu luz. En Baterías Imperio seguimos creciendo para usted y ya inauguramos la nueva sucursal de calle Mendoza 102 Norte, Chimbas. Y como siempre, los esperamos en calle Brasil y Güemes Capital y avenida España y Almafuerte, Rawson. Baterías Imperio, las número uno en San Juan. HAD Rectificaciones. Reparación de motores diésel y nasteros, equipos livianos y pesados, marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones. En Santa Fe, 699 Sur, teléfono 4-2806-74 y 264-416-3981, Rawson. Con la app Ciudadano Digital, ahora podés realizar trámites personales desde donde estés. Como por ejemplo, visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de avalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Cliquea, ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear cuenta CIDI y seguí los pasos. Sácate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escanea el código de barras de tu DNI. Ingresá tu número de celular y validalo con el código que te llegará por SMS. Ingresá tu email y validalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada. Confirmá que tus datos sean correctos y, por último, crea una clave de acceso que cumpla los requisitos. Una vez creada tu cuenta, también podrás operar desde tu PC ingresando en mi.sanjuan.gov.ar. Realiza tus trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar con Ciudadano Digital. Es fácil, rápido y seguro. Gobierno de San Juan. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. Alumetal. Mapal, más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado, en la ruta 12 a Calingasta, en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo Hospital San Roque, con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad, ejecutando obras y servicios. Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos, domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Baderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, ruedas para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, tela mosquitera y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Baderrajes, Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 2644-241317. Y España y Falucho a metros de Alumetal Capital. Seguimos en San Juan Construye y hablando de recursos que llegan a la provincia, la industria vitivinícola también fue protagonista. Sí, Javi, se presentó el programa Proviar 2 destinado a pequeños productores vitivinícolas. Como una tarde de festejo para el sector vitivinícola, y miren que la provincia de San Juan ha sabido en el último tiempo, por disposición de los sanjuaninos que nos han marcado este rumbo también, diversificar la matriz productiva. Y hemos sumado a la vitivinicultura, que es una actividad que nos define, que nos identifica, que nos permite presentarnos en el país y en el mundo, mucho más que otras actividades que también hacemos con mucho orgullo. Pero en definitiva, el gran desafío de los gobiernos, que los gobiernos al final no gobiernan para la sociedad, sino con la sociedad, será determinar nuevos caminos
que nos permitan nuevas oportunidades que generen más empleos genuinos para sus habitantes. Y la vitivinicultura va en esa línea. Y digo que es una tarde de buenos anuncios, de buenas noticias para el sector, porque después de un poco más de 10 años volvemos a anunciar que en este caso 40 millones de dólares van a estar al servicio de esta cadena productiva. Así es que gracias por esta definición, Julián. Me imagino que no tiene que haber sido fácil definir entre un abanico de problemáticas a atender por parte del Gobierno Nacional y particularmente de tu ministerio. Por eso agradecemos muchísimo que los ojos hayan estado puestos en esta actividad. Nos hemos sentado a hablar de muchas cosas en esta mesa y en otras tantas, como el valor de la uva, el precio de la uva que tanto nos preocupa a todos. Bregamos porque haya un precio razonable que le permita sostenerse a cada uno de los integrantes de este primer eslabón necesario para poder pasar al segundo, que es la industrialización, y que en este equilibrio podamos encontrar a un consumidor con un precio que le permita consumir como todos pretendemos que lo sea. Pero la mesa de discusión del sector vitivinícola es mucho más amplia aún. Esta mañana, en ocasión de escuchar parte del informe que presentaba el presidente de la COVIAR, hablábamos de tolerancia cero, algo que nos preocupa a nosotros, porque no estamos en contra de un consumo razonable y prudente, pero sí estamos en contra de una tolerancia cero que llevaría al sector a una situación casi de indefensión. Así es que gracias a todos por estar acá. Julián, gracias por tu presencia. Agustín, seguiremos trabajando codo a codo. Mañana también hay nuevas noticias y buenas noticias para la provincia de San Juan, y eso obedece a una decisión del Gobierno Nacional y a un acompañamiento permanente del BID al Gobierno Nacional y a la provincia de San Juan. Muchas gracias a todos. Las siguientes prestigiosas entidades saludan y agradecen afectuosamente al señor Intendente Cristian Andino por la confianza depositada en sus organizaciones y le auguran el mayor de los éxitos en su gestión. Cooperativa Santa Gema, teléfono 264-458-7790. Cooperativa Rocafuerte, teléfono 264-467-1344. Cooperativa El Nacional, teléfono 264-541-4917. Cooperativa Los Quiroga, teléfono 264-604-0499. Y Metalúrgica Risueño, comprometidos con el desarrollo de San Martín. Llámenos al 264-606-0616. Sus empleados o familias. El municipio de San Martín les compró al mejor precio bicicletas que ellos devolverán en 12 cuotas sin interés. Así facilitamos la economía de todos, cuidamos la salud, aseguramos el presentismo y somos amigables con el medio ambiente como en las principales ciudades del mundo. Somos San Martín. Aquí la gente hace bien. San Martín. De tantas ganas, otro mundo. Con la app Ciudadano Digital, ahora podés realizar trámites personales desde donde estés. Como por ejemplo, visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de avalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. Cliquea, ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná Crear cuenta CIDI y seguí los pasos. Sácate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escanea el código de barras de tu DNI. Ingresá tu número de celular y validalo con el código que te llegará por SMS. Ingresá tu email y validalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada. Confirmá que tus datos sean correctos y, por último, crea una clave de acceso que cumpla los requisitos. Una vez creada tu cuenta, también podrás operar desde tu PC ingresando en mi.sanjuan.gov.ar. Realiza tus trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar con Ciudadano Digital. Es fácil, rápido y seguro. Gobierno de San Juan.
Así llegamos al final de esta edición de San Juan Construye, augurando de que haya sido de su agrado. Antes de despedirnos, queremos saludar y agradecerle al señor Intendente Cristian Andino, nuestro querido amigo, como así también al equipo de prensa de la Municipalidad y a todo el equipo de trabajo, a los trabajadores de las cooperativas y, por supuesto, a sus vecinos. Felicitaciones, San Martín, por este desarrollo constante que marcan en nuestra provincia. Nosotros los dejamos ahora en compañía de Gastón Abayay con Conciencia Verde, posteriormente Ricardo Palacio con Agro y Negocios y toda la programación de Telesol. Ya saben, nos volvemos a encontrar el domingo a las 12. Los esperamos.